Gracias también a Diana Soruco, la intendente de La Valle, que le manda un abrazo. Fernanda Rabarta, que es nuestra candidata legisladora. Y nos acompaña también Diana Larraburu, de la sexta sección electoral, más intendente de la quinta sección electoral y candidato a legisladores y el pueblo de San Bernardo. Les paso con Juan Pablo para que la salude, presidenta. Primero que nada te quiero desear feliz día de la lealtad. Pocos como vos y él han demostrado tanta lealtad a la patria y al pueblo. Así que se los quiero agradecer profundamente que nos hayan devuelto la esperanza. Hoy para ese pueblo, hoy me quedo emocionada porque es un día muy importante para nosotros como pueblo. Poder estar demostrando que cuando la Argentina está fuerte, podemos estar unidos y comunicados, alcanzando todos los objetivos que nos proponemos. Y además encontrarnos y poder hablar con vos un 17 de octubre, cuando con la inspiración de Perón y Eva comenzamos a construir este sueño de tener una Argentina justa, libre y soberana. Hoy sentimos la profunda emoción. Sentimos que estamos viviendo esta Argentina, estamos partiendo de esta Argentina. Gracias a vos y gracias a Néstor. Acá en el Partido de la Costa soñamos con la inclusión. Y en estos años hemos podido incorporar a 3.500 abuelos al sistema previsional. Estamos protegiendo a más de 7.000 jóvenes con la asignación universal. Hemos incrementado la matrícula escolar un 20%. Hemos construido 11 escuelas. Hemos incrementado en un 480% la matrícula de educación superior. Hemos construido redes de agua, redes de plata, redes de gas. Hemos remodelado espacios públicos, hemos hecho polideportivos. Y hemos incrementado el turismo un 90% desde el año 2003 a la fecha, generando más trabajo en el Partido de la Costa. El 25 de mayo. De volver a tener una Argentina para todos, con todos y para todos, de reconstruir nuestra identidad como patria. Nos propuso que reconstruyamos los sueños de nuestros patriotas, de nuestros abuelos, de nuestros pioneros y de su generación, que puso todo y dejó todo por un país de iguales, por la construcción de un país de iguales. Hoy a 8 años nos podemos mirar a los ojos, podemos mirar al cielo y decir con orgullo que estamos haciendo posible ese sueño. Así que te lo quiero agradecer profundamente, Cristina, y te quiero dejar el Partido de la Costa.